like a Hellcat. Quiero acá investigar un poco. Vamos a ver qué es esta casita. Casita, lo que sea. Casita, casita, lo que sea. Dele. Creo que ya sé, basarse aquí. Creo que esto me refresca un poquito la memoria. ¿Pero dónde puede estar el hombre con el traje? Míralo. ¡Qué suerte! Uy, pero qué chico tan apuesto. ¿Necesitas algo? ¿Quieres información sobre el mercader que consiguió infiltrarse en la ciudad de la Gerudo? Siento, pero no sé nada de él. Pregúntale a otra tu cara. Y si sigues mirándome de esa manera, harás que me sonroje. ¿Eres un hombre? Uy, ¿qué cosas dices? Ya veo que eres un graciosillo. Si me disculpas, tengo cosas que hacer. Tener más, yo puedo. Oh, qué bien. Comprar. Nada más tengo que decirle que está bonito. Creo que elegí la talla correcta, pero sea mejor que te lo pruebes. Así, caso, no te preocupes, que me daré la vuelta. Ahí está la preciosidad del Inca. El Inca nace. Oh, eres adorable, sé que te quedaría divino. Cualquiera que te vea creerá que eres una chica encantadora. Lo que llevas puesto es el traje tradicional de los Gerudo. Con él, nadie sospechará que eres un hombre. Ha sido un placer ayudarte, cielo. Suerte y hasta luego. Siempre estaré encantada de charlar con un chico tan adorable como tú. ¡Ay! Ten cuidado con el viento del desierto, es muy traicionero. Cuando quieras más ropa de chica, ven a verme. Ah, bueno. Ya tenemos la ropa. Neta que fue suerte, porque no recordaba dónde encontraba a este hombre. Ok, tenemos rupias. Mm.
Vamos a ver qué vende este amigo. Flecha ancestral, órale. ¿Qué vendes? Odio el frío, las noches se hacen insoportables. Oh, un recuerdo, un recuerdo, un recuerdo. Link protegiendo a Zelda. Bueno. Bueno. Aunque recuerdo que hay algo también valioso por aquí, pero no. Bueno, ya. Fue mucho bla bla bla. Santuario de Sevki. La plegaria de Mifa está preparada. Misión de tripulación completa. Vamos a ver un vistazo a ver si las cosas. ¿Qué onda? Plan de ver a una Bai como tú por aquí, sobre todo con la bestia divina causando estragos por todas partes. La matriarca sigue diciendo que todo está bien, pero yo no me siento muy segura. Si esa bestia se acerca, el ciudadela podría causar graves destrozos. Me pongo tan nerviosa solo de pensar lo que no me pega el ojo por la noche. Aquí es para jugar, creo. Para jugar juegos. ¿Y qué hay? ¿Será un hotel? Buenas, quiero aprender a usar el saludo Gerudo. Hace rato quise saludar así a un Gerudo, pero me dio pena. Seguro que lo sabré pronunciar fatal. No quiero ofenderte a nadie, aunque se crean que estoy presumiendo de ser políglota. No te agobies. Si tal vez tenga razón, debería relajarme.
Es que en mi hogar, la aldea Orni, no solemos recibir a muchos turistas. Todo esto es nuevo para mí. Jamás había estado en un lugar tan diferente como la ciudad de Lakirudo, pero tienes razón, debo dejarme de tonterías y disfrutar todo lo que pueda, comenzando con la carne de la región, aunque es una pena que no vendan pescado con lo rico que es. Flechas. Hierbas. Como que recuerdo que van a estar trigo. No sé por qué siento que debo llevar un poquito. Vestimenta. No, la neta no. Ahí sí estoy bien. Ok. Ryu, la matriarca Gerudo. Otra viajera. ¿Qué quieres de mí? Ah, veo que llevas un artefacto muy peculiar. Te encuentras en la presencia de Ryu, la matriarca de la tribu Gerudo. Si tienes algún asunto que tratar con nuestro líder, habla desde ahí, no des ni un paso más. Tranquilista, Dine, creo que no estamos ante una simple viajera. Tú dinos cómo te llamas. Así que, Link, viniste hasta aquí para hablar conmigo, ¿no? Adelante, te escucho. ¿Qué deseas? ¿Entrar en la bestia? ¿Pretendes acceder al interior de Naboris? Esa es una locura. Los únicos capaces de controlar las bestias divinas eran los auténticos campeones como Urbosa. Y todo el mundo sabe que los campeones cayeron hace 100 años durante el cataclismo. Un momento, Dine. Recuerdo haber oído una historia parecida de boca de mi madre. Hace 100 años, la princesa de Irulé sumió un profundo letargo a un espadachín caído en combate. Aunque suena difícil de creer, diría que el nombre de aquel espadachín también era Link. Pero según lo que he oído, el campeón Ileano siempre blandía la espada legendaria. Y no veo por aquí nada remotante parecido. Estoy segura de que se le conocía como la espada que doblega la oscuridad. Lo único que oí es que la princesa Ileana la oculta en medio de algún bosque remoto. Además, el gato que lleva en la cadera parece sin duda una herencia de la tribu Sheikah. Jamás le entregarían algo de tanto valor a cualquiera, pero ella creía que no había Ilianas entre los campeones. Entonces nos engañaste, eres un boe. Si tal acusación fuese cierta, sería un grave delito. Pero si de verdad eres un campeón, es otra historia. Jamás trataríamos mal a un compañero de Urbosa. Y además, nosotras también queríamos aplacar la ira de Naboris. Tú también lo has visto. La bestia divina Van Naboris está rodeada por una gran tormenta de arena y lanza rayos a quien ose acercársele. Hasta ahora, ninguna de nosotros ha sido capaz de frenarla. Si eres un auténtico campeón, podrás acceder al interior de Naboris y ayudarnos a poner fin a esto. ¿Te harás eso por nosotras? ¿Estás segura, matriarca? No creo que podamos pedirle semejante favor a alguien a quien apenas conocemos. Aunque se me ocurre otra idea. Si le pedimos primero que recupere el casco del trueno, estaba esperando que hicieras esa sugerencia. Pero, Link, soy la única cosa que puede resistir los rayos que desprende a Boris. Solo hay una cosa. Se trata del casco del trueno, el tesoro sagrado de la tribu Gerudo que nos fue arrebatada por los ladrones. No hay necesidad de preocuparse. Los verdaderos campeones pueden recuperar algo así sin mucho esfuerzo. Las
guerreras podrán darte más información sobre los ladrones que nos despojaron del tesoro de la tribu. Deberías ir al patio de entrenamiento. Localiza a la capitana Naina y pídele que te ponga al tanto de todo. Sin el tesoro jamás podremos acercarnos a Naboris. En todo caso, creo que tu inesperada visita no ha sido fruto de casualidad. Creo que la mano de Urbosa te guía. Era para acá. El tiempo que no veo a Birta, ¿qué le habrá pasado? Birta se fue corriendo a investigar a la guardia de los ladrones antes de que yo pudiera detenerla. Que ya han pasado 2 días y no hemos vuelto a saber nada. ¿Se habrá metido en algún lío? Cabeza hueca, ¿cómo pudiste dejar que fuera sola? Y lo que es peor, ¿por qué te quedaste callada durante 2 días? Lo siento, decía que solo quería echar un vistazo, así que me imaginé que no había peligro. Con lo ocupada que estamos buscando el tesoro sagrado y ahora también tenemos que preocuparnos por Birta. Si la capitana llega a enterarse, nos va a obligar a dar 100 vueltas al desierto con castigo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Estoy pensando. ¿Qué viene a hacer por aquí una forastera como tú? Este patio es exclusivo para guerreras, Gerudo. La fortaleza se encuentra en estado de alerta. Si vienes de ocasiones, te recomiendo ir a ver el mercado o algo. ¿Pasó algo? Pues el caso es que, espera, no creas que voy a contar un secreto de estado a una simple forastera como tú, ¿no? Sería distinto si tuvieras permiso de la capitana Naina. ¿Qué viene a hacer aquí? Ok. ¿Qué hay acá? Ahí viene la luna carmesí. ¡Basak! ¿Qué estás haciendo aquí? Este patio es exclusivo para las guerreras que valen por la matriarca. Cañón de Calex. A partir de hoy formas parte del escuadrón. Si tienes alguna pregunta, habla con las guerreras. Boris, bestia del rayo. Fuimos a investigar un día y noche. Por ahora no disponemos de mucha información. Y la guarida. Lo que sabemos seguro es que la guarida de los ladrones está en el cañón Calex. El camino hasta él cruzando el valle es muy arduo. Usar una morsa del desierto tampoco funcionó. De momento la suerte no nos ha sonreído. Todavía no hemos podido entrar en la guarida. Como que Gerudo es una afrenta a nuestro orgullo que otra tribu del desierto sea superior a nosotras y los ladrones. Ladrones son un grupo de luchadores muy poderosos que se hacen llamar Clan Giga. Sus dotes para camuflarse y pasar desapercibidos son extraordinarias. Por eso les resultó tan fácil acceder al palacio durante la noche, robar el tesoro sagrado y esfumarse como si nada. Todo apunta a que se trata de los descendientes de la facción de la tribu Sheikah a la que persiguió la familia real. Dicen que esa fue la razón por la que acabaron pasándose al bando enemigo. En todo caso, no alcanzo a comprender por qué están tan interesados en el casco del trueno. Ok, aquí está. Aquí está. Cordillera Gerudo.
favor, viste el rayo. A venir a la luna carmesí. La luna carmesí. La luna carmesí vuelve a brillar esta noche. Ten mucho cuidado de ella. Oh, maldito. Te protegeré siempre. Tú si te pasaste de rosca. Tú si te pasaste de rosca. Ahí está la cabeza. Buenas cosas, por lo menos. A ver, no explotó esto. What? Aquí va a estar un poco dificilón. Más te vale, más te vale. Te vale que si cooperes. Ah, ¿qué es esto? Ok, aquí tenemos tesoros. Por lo menos tenemos tesoros. Ópalo. Va a dar una. Lanza Gerudo. Escudo del sol. Arco Gerudo. Así me quedo.
a investigar qué pasa si movemos esto. Pues nada. Nada más cae la roca. ¿Eh? ¿Sabe qué será eso? Ya se la pellizcaron, ya no me van a agarrar. Ok, ya debería estar. Se acaba abajo entonces. Va a haber enfrentamientos, voy a empezar desde el principio. Desde el principio, para darle matarile a todas. Ya he visto otra. A ver si no me la encuentro después. Ok. Bien, estamos en las puertas, en la entrada de los Kirudu, los ladrones, los Koya, como se llamen. Hay que quemar todo. Hay que quemar todo. Antorcha. Cuidado con esos morcégalos. Ahí está, ¿qué onda? Es la entrada. Nosotros, porque somos curiosos, vamos a averiguar todos, quemar todo para ver qué hay por ahí. Más cuidado de que no te quemes, Link. Más murciélagos. Quémate. Sí, ya. Zafiro. Como si vale la pena ser un curioso.
Okay, la entrada. A ver, no he inspeccionado todo. Qué onda, Link? Aquí nada. Cajas, aquí tenemos. Una hachita. Yo podría reemplazar por eso. Esto. Ah, me hizo falta esta. Qué malas hostias. Manzanita. Propiedad púrpura. Variedad del clan Giga. Quizá tienen de prisionera la mujer está, oye, ¿qué haces aquí? ¿Sabes que está la guardia de los ladrones que robaron el casco del trueno, no? Si te llegan a ver, llamarán a los refuerzos y acabarán contigo. Aunque debe haber alguna forma de distraerlos. Siempre están patrullando o comiendo plátanos. Fuera de eso, no parece tener ningún punto débil. En fin, este lugar es muy peligroso, así que deberías irte mientras puedas. No te preocupes por mí, seguro que me las arreglo por escaparme. Voy a desconectar el micrófono en este video porque como que me estoy enfermando. Así que lo que afecte. Nada más casi leo lo que es. Deja de lo desconecto. Hit.
Disculpa que te haya hecho venir, pero veo que viniste rápido, justo como se espera de un caballero. La princesa ha pasado todo el día investigando, por eso está agotada. Link, cuéntame, ¿ustedes dos se están llevando bien? Lo entiendo. Tu silencio lo dice todo. El hecho de que portes esa espada la hace recordar que no ha despertado el poder. Cree que ha fallado a la familia real de Hyrule. Lo cierto es que eso no es culpa tuya. Y tampoco suya. Ella siempre se ha esforzado. Meditando día tras día, ha intentado despertar sus poderes desde que era una niña. La pobre hasta se ponía enferma por pasar tanto tiempo en las fuentes. Pero nunca ha servido de nada. Y como necesitaba sentirse útil, empezó a investigar las reliquias. Es una mujer muy fuerte. Pero aún así, debes protegerla. Te necesita. Empieza a hacer frío. Lo mejor será que la despierte. ¿Mm? Ah. ¡Ah! Urbosa, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué?
Vámonos. Sab. Sorry, yo descendiente de la casa real de Kirby. Llegó el momento del poder del tesoro de Kirby. Solo corre por el cuerpo, desborda energía. Marcha. Thank you.
Ahí salía. ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Link! ¡Ahora! ¿Por qué no me obedece lo que yo le digo cuando se vaya? Ok. ¿Listo? ¡Se nos va a escapar! Y por eso no te quedes atrás. ¡Ahí viene! ¡Cuidado! ¡Al ataque! ¡Ay! Mate yo solo. ¡Ahora! ¡Ven aquí! Una pata más. Detuvimos, pero no puedo hacer más para ayudarte. El resto queda en tus manos. Bien, conseguimos entrar. No me decepciones. Lucha, caballo.
tenemos el atajo. Si vas a registrar esta ubicación en el mapa. Ah, mira quién aparece por aquí. No sabes cuánto me alegro de verte. No soporto que Naboris esté bajo el control de Ganon. Es hora de que sea libre. Pero lo primero es lo primero. Tienes que conseguir el mapa para saber a dónde vas. Toda la información está en esa piedra guía de ahí. Puedes llegar, ¿verdad? Si puedo llegar, pues no lo sé. No lo sé.